Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Son exactamente las 20 horas con 39 minutos. Comenzamos esta primera edición, una de las primeras ediciones de este año 2020 de Vía Directa, este espacio que comenzó el año pasado, a mediados de octubre, donde debido a la contingencia nacional se hizo este espacio para poder conversar con ustedes y dialogar con diferentes profesionales de distintos puntos y diferentes ámbitos que se trabajan también a nivel nacional y en la sociedad en general. Hoy día vamos a tener un invitado muy especial. Él es Miguel Ángel Rojas, que va a estar junto a nosotros conversando. Él es psicólogo, va a estar conversando junto a nosotros en en este capítulo, sobre todo para los padres, quienes están trabajando en casa y que también tienen que estar cuidando a sus hijos. Sobre esos temas vamos a estar hablando en este capítulo. Teníamos ahí un pequeño inconveniente técnico que no nos permitió también salir bien como queríamos salir en un principio, pero ya estamos de regreso para poder compartir con ustedes este espacio. Estamos con Miguel Ángel Rojas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Preséntate, coméntanos un poco. Tú eres psicólogo, estuviste también, tienes tu propia consultora también, que nos puedas comentar acerca de eso, que más adelante vamos a estar abordando aquello. Coméntanos un poco. Preséntate ahí a todo nuestro Bueno, público. primero que todo, José, saludarte, muchas gracias por la invitación. También saludar a todos los amigos de Vía Austral que nos están viendo hasta ahora por las redes sociales Claro. en vivo. Sí. Bueno, como comentaba, sí, efectivamente, soy director de LBR Consultores, consultora que se especializa en psicoterapia para adolescentes y selección de personal. Estamos ubicados en Patricondre, tercer piso, para ¿Sí? si es que nos quieren ir a visitar, ahí encontramos nuestras oficinas, prefiriendo ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el lema? Prefiriendo el producto local, así Claro, que. prefiriendo el producto local, que ha sido el lema durante estos últimos días y meses también, sobre todo con este tema de las pymes, apoyar a las pymes. Exacto. Entonces, ha sido todo el tema durante estos días. Miguel Ángel, estamos en vivo y en directo para Vía Austral. Coméntanos un poco, tú eres profesional en el ámbito de psicología, pero podríamos abordar acerca de estas temáticas, sobre todo cuando los padres tienen que cuidar a sus hijos en las casas y que muchas veces también ahí los más chiquititos, ahí como que están adaptados también ahí en la casa, pero también como que ahora iban a ingresar al colegio y se suspendieron las clases hasta el 27 de abril. Miguel Ángel, coméntanos un poco acerca de eso, cómo se pueden hacer ciertas temáticas de enseñanza para los más chiquititos y la importancia que tienen, por ejemplo, estas metodologías educacionales, sobre todo en las casas. Bien, sí, efectivamente hay una presión tanto que sienten los profesores y a su vez los papás. Y no olvidar que los profesores también son papás, Claro. que también tienen sus hijos, que tienen que preparar material para sus alumnos, pero también tienen que velar por el cuidado de sus hijos. Partamos también por eso. Un poco también calmar esta ansiedad que se ha dado por esta contingencia sanitaria, que efectivamente nos rompe el paradigma. Nos rompe el paradigma en el sentido de lo que es la importancia de las redes sociales, la importancia del internet y de cómo utilizar los medios digitales. Se entiende esta preocupación del impacto educativo que va a tener esto, porque sumando y restando aproximadamente es un mes y medio sin clases, pero tenemos que plantear el tema de que tanto el Ministerio de Educación en sus plataformas digitales, en su página de ministerial, y a su vez los establecimientos educacionales los están preparando material interactivo para los alumnos. Todos los libros de clase están digitalizados. Claro. Digámoslo así, antes de la pausa comercial conversábamos de cómo eran los libros de clase antiguamente, que era una foto en blanco y negro, yo que soy un poquito más viejo, y mucho texto, los cuales no eran algunos muy amigables de leer, versus ahora los textos de clase
que son muy interactivos, tienen link para poder conectarse, para tener más... Tiene más accesibilidad, por decirlo así, como... Exacto, son más amigables de trabajar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, material en las redes hay en internet. Lo importante es cómo yo gestiono esta dinámica de generar este concepto de responsabilidad, de generar hábitos en mis hijos, en, como adulto responsable en la casa, transmitir el concepto de responsabilidad y hábito, en donde efectivamente los jóvenes puedan tener su espacio de ver cosas misceláneas en Facebook, Instagram, TikTok, claro. Creo que ahora es la... TikTok es la plataforma. La aplicación que... ahora de moda, me sí. quedé... Entre, yo me manejo más en Facebook, Twitter. Pero sí. todas estas aplicaciones de moda que está bien porque ayudan a los jóvenes a contactarse con el otro, a saber qué están haciendo sus amigos. Está esta aplicación en WhatsApp donde podemos conversar a través de grupos. Pero como papás tenemos que ver el lado positivo, no solamente sirve esto para jugar, sino para también para aprender las diversas materias. Un ejemplo, si yo tengo una duda de cómo se llegó a la Revolución Francesa, por dar un ejemplo, puedo ver video interactivo en YouTube. Hay por dar un ejemplo, está Academia Play, en donde de manera de dibujos con una voz en off va explicando los procesos de manera muy amigable, así como en historia, en las distintas materias, biología, y así para los distintos niveles, tanto para alumnos de enseñanza media como para alumnos de base. A veces, José, está esta disyuntiva de que, y de hecho, hace los últimos años está esto en boga, si se lleva el celular a clase o no, que el celular es un distractor en el aula. Efectivamente, si uno no genera ese hábito en lo adolescente, va a ser un distractor. Eso pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela también, y ya el celular así como a escondidas, por ejemplo, igual. Pasaba eso que los profesores decían, oye, pásame el teléfono, y le quitaban el celular al alumno. En mi caso también me pasó, porque es como una distracción a la hora de las clases, pero igual, ¿cómo se puede adaptar las redes sociales, sobre todo el tema de Facebook, Twitter? Bueno, no creo que hayan personas menores de edad que estén utilizando Twitter, pero está, por ejemplo, el Instagram, que son plataformas que de alguna u otra forma son más masivas. ¿Y cómo se puede adaptar eso en la forma educacional y llevarlo también al tema de adaptarlo por las redes sociales? Yo creo que la clave en este es la palabra innovar. 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 Innovar y romper esquemas. Salió una noticia hace un año y medio, en donde había un profesor él, a través de videos de YouTube con música de hip hop, enseñaba a sus alumnos. Claro. Y que era trending topic. Todos los alumnos seguían la canción, seguían los videos de este profesor de historia, trending topic, y él innovó en esta materia y cumplía su objetivo, que era entregar la información a sus alumnos. Muchas veces estamos con este concepto de educación vicaria, pizarra, pizarrón, profesor adelante, alumnos quietos, como muebles, mirando al frente. Sí. Y digámoslo así, este es el invento más maravilloso del mundo, en el sentido de que, por dar un ejemplo, necesitamos una fecha exacta, yo no tengo que saberme el libro de memoria, llego, sal Wikipedia, el dato. Claro. Lo importante es cómo yo ocupo el dato, pero efectivamente, si acá estamos en este programa, pero yo estoy whatsappeando otros temas, no cumple el objetivo, por dar un ejemplo, de esta conversación. Pero si yo ahora, tú me preguntas un dato en relación a la conversación, y yo, mira, déjame un segundo, voy a ver la fecha. Es una herramienta, pero fundamental. Hay una utilidad más fácil que en ese sentido. Y es lo que yo te comentaba. Nosotros como adultos tenemos que entregar el concepto del hábito, el concepto de la responsabilidad. Perfecto, claro. A lo mejor me voy a sentar a almorzar, me voy a desconectar para
por un tema de conversación, por la mesa, por el respeto a lo mejor al almuerzo. Pero, porque en este debate algunas personas como que satanizan los medios de comunicación, que Facebook, no, todo malo. No sé, el libro tradicional. No, hay que potenciar las nuevas herramientas tecnológicas. Cierro con un ejemplo. Tú cuando me comentabas cuando estabas en el colegio, ¿te leíste el libro 100 años de soledad? No, Salvador Gaviota sí. Ya. Muchos no hemos leído el 100 años de soledad. Algunos tienen algunos fans, otros claro, como un libro un poco extenso de leer. Se complican un poco, no es del agrado de muchos también. Y vi una dinámica de un profesor que les solicitó a los alumnos hacer memes en relación al libro. Entonces el alumno, para hacer un meme, y un buen meme, tiene que leerse el libro, tiene que comprender el libro y llevarlo a su... Y el profesor lleva al alumno a su vida cotidiana, cosas que le hacen sentido, que le dan, claro, y que son graciosas para él, para plasmarlo en la realidad, en el libro el cual él quería evaluar, y cumplió su objetivo. Y además utiliza ese espíritu que hay que desarrollar en todo, en la creatividad. La creatividad, sí. Y pasa eso otro también, Miguel Ángel, que de alguna u otra forma, hoy en día uno puede buscar una información en el mismo teléfono y pierde un poco el tema de, no sé si el conocimiento, pero un poco de ejercitar un poco el darse el tiempo de investigar una información. O sea, uno con el celular, lo decíamos hace un rato, o sea, uno puede buscar una fecha de una conmemoración importante, pero yo siento que ahí se debería ver otra metodología, el punto de vista. No hay como un punto de vista, por ejemplo, no sé, si yo, ya, el 18 de septiembre se celebra tanto acá en Chile. Pero buscar ese punto de vista, ¿falta eso también en la educación? ¿Tú crees eso, Miguel Ángel? ¿Cómo se puede hacer estas metodologías más didácticas en este sentido? Yo creo que la clave, muchas veces los medios de comunicación no han acercado. Podemos hacer una llamada por Skype. Claro. Y estamos en Australia, en vivo conversando, pero muchas veces nos hemos alejado como personas. Claro, sí. Entonces, en relación a eso, yo creo que la clave es el sentido que me dan las cosas. El sentido de lo que yo estoy estudiando, de las materias que el alumno, al ver una materia específica, ¿qué sentido me dan? Sigo con la historia, sigo con la Revolución Francesa. Invitar al alumno de que piense, razone, y que lo que lee la Revolución Francesa le haga ruido en su experiencia personal, en su gusto, y pueda comparar a lo mejor movimientos sociales hace dos siglos atrás, y a lo mejor compararlo con los movimientos sociales que están sucediendo hoy en día. Hay una frase que suena cliché, pero no es tan cliché, que la historia es cíclica. Y si nos damos cuenta, esta no es la primera pandemia que vive este país. Claro. Estuvo la pandemia en los años 20, donde la viruela, donde murieron miles de personas. La influenza en 1958 también. Que también afectó la economía, afectó la educación en esos años también, en el gobierno de... Mira, justo el nombre de la acción de Carolina del Campo, las escuelas tuvieron que cerrar, una crisis sanitaria enorme. Y 50 años después estamos viviendo algo muy parecido. Entonces, enseñarle al alumno que la materia no es para llegar a leerla y archivarla en dejarlo en un estante y que cuando me sirva y la voy a sacar, sino utilizarla para la vida cotidiana, para lo claro, que haga sentido, y ser transversal en el sentido de que a lo mejor a ti te gustan las comunicaciones, pero no porque te gustan las comunicaciones, pero puedes aplicar las comunicaciones en matemática, en biología, trabajar este currículum integrado, porque no solamente necesitamos muchos ingenieros, también necesitamos artistas, necesitamos músicos, necesitamos mucha gente del área de la humanidad.
para acercarnos como personas. Yo en ese sentido, al principio comenzamos esta conversación de mantener la calma, en el sentido de dónde saco material, qué hago con mi hijo. Mantener esa calma en el sentido de que material en las redes hay, cómo lo gestiono, pero estamos muy preocupados de qué le enseño, qué está viendo en biología y cómo tengo que seguir el programa del ministerio. Perfecto, hay que hacerlo, pero también hay que darse el tiempo, José, de conocernos, ver la oportunidad de estar a lo mejor en esta cuarentena en las casas, con la dinámica de la vida. Muchas papás en general, o las familias, salen al colegio y salen a trabajar y todos vuelven a las 7 de la tarde. Cenan, cada uno de repente en el celular y buenas noches y sigue el día. La rutina. La rutina. Sí. Y este tiempo nos ha llegado a estar en la casa y a lo mejor utilizar ese tiempo para conocer a nuestro hijo, para sentarnos a conversar de la vida, de sus gustos, de sus intereses, de sus penas incluso. Y viceversa, también yo contarle mis preocupaciones, conversar yo con mis hijos también de mis gustos. Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas en común. Hay veces que hay cosas que se ven como cómicas, como memes, de que hoy estoy en la casa y me di cuenta que vivo con otras personas. He visto mucho ese meme, pero ese meme no se aleja del humor o de la realidad, en donde muchas veces los papás no conocen a sus hijos. Les preguntas, ¿qué música le gusta a tu hijo? No sé, creo que. O se acuerdan del hijo cuando tenía 10 años, pero ya el Claro. Lolo tiene 17. Sí. Entonces, mi espíritu es llamar a la calma y también a ver este lado positivo de esta cuarentena sanitaria, de aprovechar este tiempo en la casa, de conocer a nuestros hijos, conocernos como familia, interactuar juntos, poder hacer actividades en conjunto. Un ejemplo, que Netflix te ha ayudado mucho en muchas películas muy familiares que te pueden llevar a una reflexión y de compartir en familia. Ese es un punto bien importante, Miguel Ángel. Nosotros estamos conversando con Miguel Ángel, es psicólogo profesional acá, tiene su propia consultora, que es LBR LBR Consultora. Consultores. Sí, ahí se pueden hacer todas estas consultas, por ejemplo. Ustedes pueden contactarles también al número de teléfono que es el más 569. 66075181. Ese es el número de contacto para que contacten a Miguel Ángel. Lo pueden hacer vía Skype también, todas las consultas que se pueden hacer. Y claro, genera estas metodologías que de alguna u otra forma nos conllevan, no sé si a una pequeña psicosis, porque hay muchas personas que andan preocupadas con lo que está pasando, pero pasa ese otro lado de cómo explicarle a los más chiquititos la situación que está ocurriendo, a las personas que quizás llevaban una rutina, que tienen quizás 10 años y que llevan cierta una rutina de la escuela y todo, pero ¿cómo se les puede explicar eso de todo lo que está ocurriendo desde la parte de la psicología, Miguel Ángel? Sí, en este punto, primero, como papás, entregar esta tranquilidad a los niños, esta ansiedad de que estamos viviendo como país y no disfrazarla. Pero también un poco apagar la tele. Muchas veces estamos bombardeados de algunas noticias que nos generan más temores e incertidumbre. En ese sentido, apagar la tele y comer. Conversar con nuestros hijos, qué están sintiendo en este momento, qué están viviendo, porque el tema de un toque de queda, por dar un ejemplo, es nuevo para ellos, les genera consultas. Entonces, conversar y explicar. Pero, y sobre todo, esa pregunta, ¿qué sientes? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? Y en ese sentido, escuchar a escuchar, esa es la clave, por eso tenemos dos oídos y una boca. Y muchas veces hablamos mucho y no dejamos escuchar, no escuchamos a nuestros hijos. La idea es poder escuchar a nuestros hijos, que ellos cómo están viviendo esto, qué les parece, si les parece bien, les parece mal, cuál es su opinión. Muchas veces los niños tienen opiniones muy profundas y muy interesantes, pero al ser niños no las consideramos. El otro punto importante es no romper esto de la rutina. Efectivamente, estamos en las casas,
Y a veces buscamos algunas herramientas en YouTube, pero vemos unas casas tipo condominio, es puro living del puerto de un condominio. De repente cuesta generar un hábito de buscar actividades en casas que no tienen patio, o digámoslo así, todas las casas ahora, las nuevas construcciones son pequeñas. Entonces, pero independientemente de eso, tratar de buscar una rutina. Por dar un ejemplo, generar este concepto psicológico de que el día comenzó, que hay que bañarse y vestirse. No con uniforme, pero vestirse. Porque muchos jóvenes quieren estar en pijama todo el día. Claro, no perder esa rutina, Exacto. por O quieren estar ejemplo, sí. acostados todo el día. Y no, hay que generar una rutina de que tienen que bañarse y vestirse, sacarse el pijama y generar tiempos mediados con ellos. Perfecto. De 10 a 11, a lo mejor jugar PlayStation, por dar un ejemplo burdo, pero de 11 a 1 de la tarde, trabajar en las tareas que el colegio les asigne. O leer un libro, O por leer un ejemplo, libro. sí. Y en las tardes, tratar de hacer, buscar el espacio. De hacer ejercicio, a lo mejor poner un video de Zumba y tratar Claro. de generar, pero un movimiento, pero lo importante es generar rutinas, No perder no perder la esa. rutina. Claro, porque después quizá va a costar mucho cuando ya todo se normalice nuevamente y va a costar mucho retornar en ese sentido a la rutina. Sí, y ¿Qué puede bueno, pasar ahí en ese y aquí sentido? es muy importante también los niños con habilidades diferentes. Claro. Por dar un ejemplo, los niños con espectro autismo, que ellos sí que tienen marcada su rutina, efectivamente sí tienen que salir a caminar, tomar obviamente todos los resguardos necesarios, mascarilla, lavarse las manos, pero caminar por su entorno. Yo he visto en internet que a los jóvenes les ponen una pulsera azul para que salgan a la calle, porque los jóvenes tienen muy marcada su rutina y se desorientan mucho cuando esta rutina se cambia drásticamente y están encerrados en la casa. Vemos este caso que, gracias a Dios, este joven apareció en Santiago, este joven con habilidades diferentes que tenía autismo, que al todo esto de la contingencia, de la cuarentena, parece que vio la puerta abierta y salió de la casa y se perdió. Gracias a Dios apareció, pero nos muestra que que los jóvenes, sobre todo los niños con habilidades diferentes, tienen su rutina y tenemos que continuar con esto. Y obviamente los papás que cuando vean, no vayan a pensar, hoy oh, mira, sacó a pasear al hijo, qué irresponsable. No, hay que también, ¿cómo se llama? Hay jóvenes que lamentablemente no pueden estar Necesitan ahí encerrados y como. necesitan. Y necesitan. Pero a lo que quiero ir es el tema de la rutina. No desordenarnos, no estar todo el día en pijama, estar todo el día en pijama, estar todo el día acostado. No, ir poniendo tareas diarias las cuales realizar. Y por último también hacer actividades en familia. Como te comentaba, Netflix, alguna película, Jugar un Monopoly. jugar, ¿no? Tantos juegos La de Gran mesa, la Capital. Gran Capital, tantos juegos de mesa que hay, Sí. o nosotros, que nuestros hijos nos enseñen juegos de mesa más nuevos, como Sí. un Catán, Claro. o juegos de roles, que también los jóvenes propongan un juego a sus papás y viceversa. Se puede generar Se toda esa puede generar metodología que. exacto. Sí. Interesante la conversación, Miguel Ángel. Y bueno, vamos a seguir continuando con esta conversación. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Vía Directa. Si ustedes tienen sus consultas, por supuesto, háganlas llegar en los comentarios. Vamos a estar muy atentos también a todo lo que ustedes nos estén comentando. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en este espacio llamado Vía Directa por las pantallas de Vía Austral. Volvemos de inmediato.
Ya estamos de regreso aquí en Vía Directa a través de las pantallas de Día Austral. Les queremos agradecer toda su gentileza de compañía que nos están haciendo, su sintonía más bien dicho. Y ya tenemos comentarios que nos hacen llegar, por supuesto, las personas que están conectadas. Carolina Godoy dice, qué interesante la entrevista, porque claro, este es un tema que muchas veces no se habla en otros lados, y claro, se genera cierto una psicosis, pero es bueno conversar estas temáticas que muchas veces igual no aparecen en televisión, y conversarlas aquí en un espacio diferente, como es y es Vía Austral. De hecho, yo sí he oído tus palabras cuando das la presentación, de cómo ver los problemas como una oportunidad o este periodo de incertidumbre. Tú comentabas que este programa nació de la contingencia después del 18 de octubre. Claro, ahí nació Vía Directa. Ahí nació Vía Directa, uh-huh. Y ahora se retoma nuevamente con esta otra contingencia. Claro. Y que de hecho, por lo menos cuando fue el tema de la contingencia social, los medios digitales fueron los que tomaron los trending topics o eran los más creíbles a lo mejor para la comunidad, y gracias a tu labor, no, por lo menos mi familia en general, mi amistad, íbamos viendo lo que sucedía en las calles, nos informábamos gracias a tu labor. Entonces, en ese sentido, de una contingencia, estas oportunidades que van creciendo y van apoyando y creando cosas. Sí. Creando cosas. Y son espacios que muchas veces no se dan en otros ámbitos, en otros lados, pero es bueno tener ahí un espacio para conversar diferentes temas, y como Vía Austral también tiene esa misión, sí, de integrar y también, por supuesto, de informar a la comunidad de diferentes puntos de vista. Miguel Ángel, nosotros estábamos conversando acerca de cómo puede ser la convivencia en las casas, sobre todo cuando hay padres que están con su hijo, están haciendo el teletrabajo. No todos tienen esa posibilidad. Hay personas que, de hecho, que trabajan en el área de la construcción y que lamentablemente van a tener que seguir con sus labores por esta situación que está ocurriendo. Pero existe la otra perspectiva, la otra parte, mejor dicho, de las personas que se quedan en sus casas y que tienen esa opción de trabajar desde sus casas, llevar el computador a su habitación y empezar a trabajar desde ahí. Pero ¿cómo se puede hacer esa metodología, Miguel Ángel? Sobre todo cuando hay más chiquititos, niñitos más pequeños, ¿cómo se puede adaptar esa forma de trabajar? Mira, bien compleja la pregunta, pero más que compleja, tiene muchas aristas, las cuales son todas muy importantes de abordar. Voy a ir por orden. Primero, efectivamente, no todos los trabajadores tienen esta opción del teletrabajo. Hay funciones que son críticas y que se tienen que realizar presencialmente. Pero acá yo creo que la clave es la fraternidad, la comunidad, o como comunidad. Esta crisis ha mostrado muchas veces la cara fea de la sociedad individualista que somos, porque hay familias efectivamente que tienen redes de apoyo, papá, mamá, abuelita, y a lo mejor ese trabajador que no tiene, que tiene teletrabajo y que está en su casa, versus su vecino que tiene que ir a trabajar, pero ese vecino no tiene red de apoyo y no tiene con quién cuidar a los niños, no tiene una mamá, un papá. Entonces ese trabajador se angustia de dónde dejo a mis tres hijos porque tengo que ir a cumplir mi labor diaria. Entonces ahí muchas veces nos falta esta fraternidad de comunidad, de a lo mejor que yo tengo teletrabajo, decirle a mi vecino, ¿en qué te ayudo? Te ayudo con los niños. Yo veo a tu hijo mientras tú vas a trabajar, trabajas tranquilo y retornas al hogar. Primero, ir por esa lista. Esta
esta concepto de fraternidad de no que fui al supermercado, acaparé todo, tengo mi La despensa despensa llenita, llena, todo. así que, y tengo teletrabajo, Estoy así que perito. el descuede. Claro. Pero nosotros que vivimos en una región donde la cesantía ha golpeado muy fuerte, incluso antes del estallido social, tenemos muchos amigos que a lo mejor están sin trabajo. Y tenemos que darnos el minuto de pensar, mi vecino, mi amigo, no tiene trabajo, le faltará algo. O pensemos en este vecino que trabaja en el día a día y que ahora muchos comercios están cerrados, entonces, Que si no sale a y que si trabajar, no sale a trabajar o no salió a trabajar, no no gana. come, así de Exacto. simple. Uy, a lo mejor le pagan a final de mes, le pagan el 30 y esto pasó el 2, le pasó a mediados de mes, tendrá para ir a comprar al supermercado ahora. Entonces, una de estas aristas es pensar en el otro. Como comunidad, si yo tengo teletrabajo, apoyar a mi vecino que no tiene. A lo mejor a mi vecino que no esté trabajando, que me falte sacar dos tarritos de arroz, fideos, cosas, para apoyar a lo mejor a mi vecino que no puede ir a comprar porque está cesante, también va a ayudar en el estado anímico del otro vecino, porque ese vecino se da cuenta que no está solo, que realmente tiene un amigo y un vecino. Claro. Y eso nos va a ayudar, porque tenemos que considerar que el coronavirus ataca a las personas que tienen las defensas bajas. Y todo lo que es depresión, estrés, nos bajan las defensas. Entonces, al estar con una depresión o con una ansiedad, Queda más quedo más expuesto, expuesto sí. a contraer el virus. Entonces, apoyarnos en lo emocional, apoyarnos en lo espiritual con nuestro vecino. Eso es uno de las aristas. La otra arista es que aquí a lo mejor las autoridades tienen este momento de la oportunidad de crear herramientas, crear, ¿cómo se llama?, algún programa de carácter regional para apoyar lo que está sucediendo. De hecho, en Puerto Aysén hoy día fueron a dejar unas canastas a adultos mayores también que en situación que están en situación de vulnerabilidad, les fueron a dejar ahí unas canastas. De hecho, lo compartimos también ahí en las redes sociales. Sí, estuve viendo de esto, conversábamos un poco la noticia antes de venir. Aquí te quiero tocar, por dar un ejemplo. Hablamos de la cesantía. Esta región, lamentablemente, tiene un alto índice de cesantía. Entonces, en ese plano, y también no hay que desconocer que en esta región también hay alto índice de violencia intrafamiliar. Y no olvidar muchas veces que el único lugar, espacio seguro que tienen los jóvenes es la escuela, que ahora no está funcionando en algunos casos. Entonces, y te pregunto, José, a lo mejor con este tema de la cesantía, con un papá que tiene la presión de que no está trabajando y cómo lleva el sustento a su hogar pensando día a día, cómo no se va a angustiar, cómo no va a generar un ambiente tenso en la casa. O esta señora que lamentablemente sufre violencia intrafamiliar y que el marido ya no se sale de la casa a trabajar y que no está sola en el día, sino tiene a su marido que lamentablemente hay violencia dentro del hogar todo el día ahí. Que suele ocurrir sobre Que suele ocurrir todo, y que lamentablemente es un tabú, algo que no se conversa mucho, pero que lamentablemente sucede dentro de los hogares. Entonces, a lo mejor, ¿cómo se llama?, las autoridades, las personas que están a cargo de los programas sociales, generar herramientas para entregar a la familia ese apoyo psicoemocional, entregar ese apoyo a esa familia que necesita poder generar este canal de apoyo de herramientas que le ayuden a mejorar
este clima dentro del hogar. Y esto a lo mejor nos genera una oportunidad como región de ser innovadores en ese sentido. Muchas veces se habla de, incluso hablábamos en la primera tanda de todos los información que hay en internet, pero muchas veces hay muchas zonas de nuestra región que no tienen conectividad de internet, y con esas zonas nosotros también tenemos que brindar el apoyo necesario. Entonces esas zonas también buscar cómo son apoyadas, tanto en la, como lo veíamos en la primera tanda de tema educativo, pero también cómo son apoyadas en este tema de la convivencia del hogar. La otra lista también son los espacios. Y hablábamos antes de irnos a comerciales, muchas veces somos en un hogar 6 personas que obviamente con la rutina salen todos a trabajar y después vuelven. Pero ¿cómo es la dinámica del hogar cuando están los 6 o 7 en un espacio que a lo mejor no es muy grande? Tiene que primar la buena convivencia. Claro. Eso hay que trabajarlo. Eso de repente hay que buscar los apoyos de los profesionales en estas materias. Es una conversación que da para largo, por supuesto, Miguel Ángel, y claro, hay muchos puntos de vista frente a este mismo tema. De hecho, aquí nos escribe Ingrid Llanos, que nos dice: importante calmar a la población, ya que se recibe mucha información negativa de los conflictos, también se puede aprender. Eso dice. Y claro, hay muchos problemas que ocurren, por ejemplo, en algunos hogares, como es el tema del alcoholismo, la ansiedad, la violencia intrafamiliar, que lo estábamos abordando hace pocos segundos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer en ese sentido, Miguel Ángel? ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, como psicólogo, frente a estas situaciones? Yo creo que lo más importante es la comunicación. La comunicación y el apoyo de la familia. Hay distintos casos, y cada caso tiene su punto, su arista, su especificidad. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, como tú lo señalabas, podemos estar conversando cada caso, su complejidad, pero en este tema más de bajar la ansiedad, yo creo que la comunicación y el apoyo entre todos los integrantes de un hogar es clave. Escucharnos, no guardarnos nuestros problemas, sino compartir con el otro lo que yo estoy pasando, y la clave, la empatía, poder entender a lo mejor al vecino, poder entender a mi marido, poder entender a mi esposa o a mis hijos que estén revoloteando por la casa, porque son niños y están aburridos y es natural. Claro, sí. Entonces la clave es poder empatizar y escuchar. Yo te comentaba muchas veces, uno como jefe de hogar o como las mamás, tratamos de ayudar a nuestros hijos, pero no nos ponemos en sus zapatos, que ellos también tienen sentimientos, opiniones, y hablamos mucho, como te señalaba, y escuchamos poco. Y en ese sentido, mira, Miguel Ángel, acá en nuestra región, por lo general, también hay muchas mujeres que son madres solteras y que tienen una carga adicional, por decirlo así, y que tienen que llevar, por ejemplo, el sustento a su hogar, por ejemplo. Papá, mamá. Y hay padres que también son... Sí, ahí son el sustento solamente en el hogar. ¿Qué se puede hacer en esa situación, por ejemplo? Yo sé que nos salgo un poquito de la pauta, pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en ese sentido cuando hay una madre que está sola en este sentido? ¿Qué se puede hacer en este caso? Y bueno, no quiero ser reiterativo, pero ahí está, reitero, la empatía de la jefatura, la empatía del vecino. Los empleadores deberían... Los empleadores, porque ¿sí? si la pega de esta mamá se puede hacer desde la casa, ¿para qué obligarla a ir? Si sabemos que esa mamá tiene 3 hijos, es jefa de hogar y su función puede hacerla desde el hogar, ¿para qué obligarla a ir? ¿Para qué a lo mejor decirle, no, me quiero, si
ha bajado la máquina, por decirlo así, dependiendo si atiende público, pero en general la productividad ha bajado por la contingencia del país. ¿Para qué pedirle que esté a las 8 de la mañana en punto? Como empleador, a lo mejor que llegue más tarde. Poder que el empleador también se ponga en los pies de esta mamá. Porque no es llegar, levantarse e irse, ¿no? Es llegar, ver tareas, hacer cosas de la casa, ver que los niños tengan todo para salir. Y además la preocupación de esa mamá en el corazón, de que, como yo te comentaba, que no tiene redes de apoyo, de dejar a sus hijos solos. Y por eso ahí también está la empatía del vecino. Que si yo sé que mi vecina, que los papás a lo mejor están en otra región, y en la zona no tienen redes de apoyo, ¿qué me cuesta a lo mejor verle a los niños si yo estoy desde mi hogar? Esto yo creo que tanto la contingencia social como este crisis sanitaria nos ha roto el paradigma de que no podemos, que esta sociedad individualista ya caducó. Tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que pensar en el otro. Tenemos este concepto de empatía que muchas veces se utiliza, pero se utiliza de una manera, por decirlo, blanda. Realmente es un valor fundamental del ser humano. Que sin esta palabra, las sociedades no avanzan. Entonces, es lo que tenemos que poder generar este apoyo a esta mamá jefa de hogar, poder apoyarla, que esa mamá sienta que no está sola. Y ahí también entran las instituciones, tanto del Estado o municipales, en sus diversos programas, poder generar Una red de apoyo alguna ahí, red de sí. apoyo. Llamado ahí entonces a que, por ejemplo, hay muchos puntos que hay que, como sociedad, aprender, sobre todo en esta situación que está ocurriendo. Yo siento que con esta situación que está pasando, vamos a aprender una muy buena lección de cómo mejorar como sociedad, Sí, yo en también todo tengo ámbito. la esperanza en ello. Sí. Miguel Ángel, te quiero agradecer la entrevista. Hemos estado casi 45 minutos conversando de estos temas que muchas veces nos abordan en otros ámbitos, pero es importante tener esta conversación y esperamos también tenerte un poquito más seguido también como invitado acá en Vía Austral. Encantado, muy agradable siempre tu programa, siempre lo veo de la casa, muy, muy agradado de poder estar aquí junto a ti. Gracias, Miguel Ángel. Y a todos ustedes también Y quienes a todos están los amigos. conectados, les queremos agradecer su gentileza y sintonía. Nosotros mañana vamos a volver, vamos a tener una invitada muy especial porque nos va a compartir, conversar con nosotros. Nuestra invitada aquí va a estar muy especial. Tú, Miguel Ángel, ahí. Encantado que me den el pase. Mañana nos va a acompañar la doctora Carol Ullín. Ella trabaja en el Banco Mundial de la Salud. Es una profesional muy conocida en el ámbito nacional. Es doctora en Telemedicina. telemedicina. Y nos va a comentar un proyecto muy interesante que ella está realizando junto a otros médicos para apoyar a nivel nacional lo que está sucediendo con la contingencia. Yo no quiero abordar Adelantar mucho para mucho. no arruinar la sorpresa, no puedo decir, oye, Podríamos decir que ella está en Australia en estos y momentos. está en Australia en estos Sí. momentos, así que va a ser una entrevista rompiendo paradigmas vía Skype o vía los medios tecnológicos, que usted es el experto en Por eso, videollamada se va a estar por haciendo la videollamada, entrevista. pero Desde Australia hasta la Patagonia. Así va a ser. exacto, Sí. ya no hay barreras en este locomundo. Claro, hay que adaptarse a los medios digitales. Exacto. Para allá van los medios. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos Hasta en luego, una Fernando. próxima edición acá en Vía Austral. Mándenos sus comentarios, nosotros vamos a estar muy atentos, por supuesto, a responder todas sus dudas. Vamos a estar subiendo también esta entrevista a través de la página web de Vía Austral, que es lavia.cl. Aquí en el costado derecho, ahí aparece también la página web para que ustedes también la visiten y se informen, por supuesto, de todo el acontecer nacional y regional, como siempre lo hemos hecho durante estos 2 años. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima transmisión aquí en Vía Austral. Muy buenas noches.
Hoy salió muy...